Y este es el aeropuerto Indira Gandhi. Correcto, este es la terminal 3 del Indira Gandhi International Airport. Pasamos migración, no documentamos el paso, es que ya nada más cambiamos moneda y vámonos. Son 3:30 de la mañana y chéquense la gente que hay. Hay que buscar nuestro nombre. Número 4 dice. De Nueva Delhi y vamos en un taxi, aquí manejan del otro lado. La verdad que está muy padre toda esta área del aeropuerto, la terminal 3 de llegadas internacionales. Es como un camino especial para llegar al aeropuerto, hay mucha seguridad también. Seguimos reportando desde Nueva Delhi nuestras primeras impresiones. O sea, el aeropuerto muy bien. El clima está bien rico para hacer las 4 de la mañana. Está bastante fresco y había mucha gente afuera del aeropuerto esperando a sus familiares. Entonces, mucho la verdad movimiento. Es que mucho movimiento. El clima de la mañana el aeropuerto se había, no sé si lleno, pero mucho movimiento. Bueno, seguimos reportando desde la India. Ya llegamos al hotel, nuestro primer hotel en Delhi. Pasen a nuestra habitación en Nueva Delhi, el Hotel Ibis. Estamos apenas llegando, hemos hace un minuto puesto un pie aquí o menos. Son las 4:20 de la mañana y este hotel está muy cerca del aeropuerto, muy muy cerca, como a 5 minutos. Nos venimos en un taxi que prepagamos, pero pasamos varias barreras como controles de seguridad y uno súper importante para entrar aquí, que el taxi nos pudiera dejar en la entrada del hotel, le revisaron la cajuela, el cofre, sí, dos personas de seguridad, y ya para entrar al hotel, a nosotros, o sea, antes de dar un paso adentro del Ibis, nos hicieron pasar las maletas. O sea, tienes que pasar por un detector de metales. Tus maletas pasan por un detector, escáner. Y aparte a mí me pasaron a un cuartito porque sonaba algo y entonces me pasaron el detector a mí. Ya ves, así que es como más personal.
Pero bueno, ya estamos aquí en el hotel. Mañana nos vamos al centro. Sí, en cuanto, bueno, entreguemos la habitación, les pedimos una hora más, a la una. Y se vieron amables, nos dijeron que sí, que no había que problema. Sí. Y entregando la habitación, nos vamos ahora sí ya a conocer la India. Nueva Delhi. Bye. Hola. Hola, buenos días. Tenemos muchísimo sueño porque acabamos de llegar ayer, bueno, hoy más bien, a las 4 de la mañana aquí al Hotel Ibis de Nueva Delhi. Y ahorita son 11:46 de la mañana y pues ya nos vamos a conocer la ciudad y algunos puntos de interés. Estamos saliendo del Hotel Ibis. Y ya pedimos nuestro Uber, y ya debe estar por aquí afuera nuestro Uber. Sí, ¿ves? Estamos en un Uber aquí en Nueva Delhi y son las 12 del día. Vamos a ir a hacer nuestras primeras visitas. Aquí nuestras primeras impresiones de la ciudad. Hay mucho tráfico, esperemos no llegar tan tarde para la atracción de Minarete. Sí, hay mucha gente, muchos carros. Bueno, ahí vamos, todo bien aquí en Nueva Delhi. Sí, la verdad que esto del Uber está requete bien. Llegaron por nosotros y a donde nos van a llevar es más o menos un trayecto de 30 minutos, 25 minutos, 30 minutos y más o menos al tipo de cambio de hoy, octubre 2015, 75 pesos más o menos. Nos acaba de dejar el Uber. En ese puestito de ahí compramos un juguito que se ve muy rico. Pero ojo. Pagué con un billete de 1,000 y me dan mi cambio. Y se estaban haciendo rosca con 500. Entonces rápido hice cuentas. Es la primera vez que pagamos. Me vieron mi cara de juat. Y pues luego como que se quisieron marchar con el cambio. Pero me puse a contar, me regresé. Y sí, efectivamente, se les había olvidado de darme el billete de 500. ¿Que equivalen 500 pesos son entre 4, todo se divide entre 4, ya a grandes pesos. Rasgos, 120 pesos. Bienvenidos a Qutub Minar. Saludos desde Qutub Minar en Nueva Delhi. Ya estamos aquí y venimos a ver el minarete. Es el alminar más alto del mundo, de ladrillos más alto del mundo. Y bueno, les vamos a explicar un poco. El Qutub Minar, como les comenté, es el alminar de ladrillos más alto del mundo y también es un ejemplo del arte islámico. Es el monumento islámico más antiguo de Delhi. Está situado en el complejo de Qutb. Tiene una altura total de 72.5 metros.
Su diámetro es la base de 14.3 metros, mientras que en su punto más alto es de 2.7 metros. Y es considerado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Este es un monumento mundial. Por favor, ayúdenos a preservar este monumento y mantener limpio el complejo. Marisol lleva un día y ya sabe churrito. Yo sé leer hindi. ¿Cómo ven? Es lo que dice ahí, lo que les leyó, lo que les leyó Marisol. ¡Ay! Bueno, resulta que acá nuestro amigo, ¡hola! ese que acabamos de saludar, se ofreció a sacarnos fotos. Y nos tomaba un buen de fotos, nos dijo que sí, nos tomaba fotos. Nosotros, pues, inocentemente dijimos, bueno, ese quiere ir está aquí. Está bien, y nos dijo aquí. Sacó como 10 fotos, todo un estudio fotográfico. Nos decía dónde nos debíamos poner. Nos dirigió y todo. Nos dirigió. Y al final nos pidió su propina. Pero así, todo así de... Un tip. Y yo pensé que quería que nos dice que si nos daba tips. Le digo, no, ya Marisol leyó el Wikipedia, pues ya no necesito tips. Entonces, pues dijo que un tip. Yo sí pensé, de veras que pensé que quería un tip, que si nos daba más tips. No sabía. No, ya después dije, propina, ok. Nos pidió propina por tomarnos las fotos. Primera y última vez en la India que nos dejamos sacar fotos por alguien. Y a nosotros nos tomaron fotos y no cobramos. Oye, sí, hay que decir tip. Bueno, dato curioso aquí en Kutub Minar. Rickshaw. Go. Chhatarpur. Chhatarpur. Come. Ruk jao yaar. Kamosh. Chhatarpur. Kamosh. 100. 500. Amén. Como nos gusta la aventura, estamos tomando un rickshaw aquí en Nueva Delhi, que nos va a llevar a... ¡Ah! Hay un carro que viene en sentido contrario. Aquí los carros van del otro lado, a diferencia de México, y el volante aquí sí está bien, en el rickshaw, pero en los carros está del otro lado al modo inglés. Pero bueno, aquí no hay ley. ¿Vamos allá? No sé. Hay otro templo. Y bueno, nos cobraron 100 rupias. Esperemos que por 100 rupias si nos lleve a nuestro destino, que es Chhatarpur. Esperemos y sobrevivir y que podamos enseñarles estos videos. El clima estaba bastante bien, ni frío ni calor, y un poquito de aire, estaba muy rico. Creo que nos metimos por un atajo. ¿Se vio?
aventureros tienen que venir aquí para que se suban a un rickshaw. Ya amenizaron nuestro viaje con música de por acá. ¿Pueden escuchar? Estamos llegando a Chatterpur. Shoes. En Chatampur, que es un complejo de templos al sur de Nueva Delhi. Ahorita apenas estamos llegando y ese es el primero que visitamos, y pues es de la religión hinduista y veneran así a diferentes dioses. Bueno, una de las curiosidades es de que, bueno, no te cobran, para este no te cobran nada. Nos tuvimos que quitar los zapatos y andamos aquí por todos lados sin zapatos. Uno no está acostumbrado, pero bueno. Y vean cómo termina el templo. Y ya entramos, van a verlo en el video. Esta es la parte de afuera. Me llamó mucho la atención, bueno, la sáustica, ¿viste? El signo que utilizaron los nazis, pero no sabemos. Bueno, más bien si nació de aquí. Y también la estrella de David. Hay como una estrella de David en la puerta del templo. Vamos a ir allá, ¿se ven? No se alcanza a ver. Este es un dios gigante. Vamos a ir a verlo. Es parte de este complejo. Sí, así nos ve. Es que está formado por muchas zonas y está dividido en varios sectores. Perdón, estoy dormida. Pero todavía traemos jet lag. Pero bueno, vamos a caminar y les vamos a enseñar más videos. Bye. Maris la tratan como artista de cine. Ponte para la foto. Ok, foto. Thank you. Aventarte, ¿eh? Namaste. Ok, cuidado, nariz. Vamos. ¿Eh?
estamos en otra sección de Chatampur. Y bueno, aquí hay un dios hindú, nos está dando la bienvenida. Uh-huh. Está gigantesco, no sé si se alcanza a ver, bueno, con respecto a mí, la altura que tiene. Están del mismo tamaño. Está bien grande y está bastante curioso, digo, para nosotros. Tiene la cara como de chango, tiene atrás. Hemos visto otros que tenían una cola como de choño también. ¿Ese también tiene cola? No sé si es tu cola o es no. Es cola. Creo que también tiene su cola. Y bueno, para pasar ahí tienes que quitar los zapatos. Ah, te puedes lavar aquí los pies. Y esa es la otra parte donde estábamos hace rato. Todo esto es parte del mismo complejo. Ya ese. Vamos a dar, a terminar de dar la vuelta a este complejo de templos. Lo curioso de este complejo de templos es de que hoy nos tocó vacío, pero pensamos que cuando vienen aquí a la oración o esté algún evento, vean si se llena, porque estas son las zapateras. Con todo esto es para dejar tus zapatos. No puedes pasar con zapatos, entonces sí, sí se ha de llenar bastante. Y en hindi y en inglés. Pues nos despedimos de este complejo de templos de Chatarun. El templo de allá, en ese edificio, es el más importante, por así decirlo, porque es donde está la tumba de su santo. Y ahí está, puedes pasar y todo, entonces como que el máximo templo, y la gente viene aquí a de peregrinación. Ahorita está totalmente vacío, pero bueno, está bien para poderlo visitar tranquilamente. Saludos y seguimos reportando desde Nueva Delhi. Bye. Venimos en un rickshaw, es la aventura. Es una aventura, porque son muy salvajes al manejar, pero estamos llegando bastante rápido de un lado al otro donde queríamos ir. Vamos al hotel por las maletas, aprovechando tiempos. Pero bastante rápido, a comparación del Uber que tomamos hace ratito. Este se va moviendo por todos lados, son muy intrépidos estos conductores. Pues la verdad tiene una ventaja moverte en un rickshaw. ¡Ay, qué escándalo! Moverte en rickshaw tiene una muy buena ventaja. Te mueves muy rápido, vas a arrepentir el tráfico. Esta es nuestra aventura en el rickshaw. Yes, yes, good. Hasta el tráfico. Y ya estamos en nuestro Uber. Me estoy durmiendo. En Chart es no rule follow. No rule follow. No rule follow. No rule follow. No siguen las reglas. Ah. No rules. No, no rules. No rules, todo mundo se mete. Todo nadie se mete. Sigue las reglas, no dice, del tráfico. No red light. This red light jumping. This red light open. This cut, this over speed. Okay. Yes. See, I see it. This is little traffic. Is this poquito? Ah, little traffic. Little traffic. Ah, this is little. Okay, ya estamos en nuestro Uber. Nos estaba contando. Es en nuestro segundo Uber. Íbamos del aeropuerto, del Hotel Ibis de aeropuerto. A la vieja Delhi. Fly over this bike. Fly over this bike. This bike no allowed flyover. No allow? No rule follow. No rule for cars, no rules for bikes. No rules for nothing. No hay reglas. One this whole 1 minute, please. Yes. Okay. Thank you. Here. Nos pregunta si puede contestar, sí, y todo. Muy bien, este Uber nos ha portado muy bien. Nos ofreció el aire acondicionado, nos ofreció la música. Todo muy bien. Vamos para el centro. Vamos a la vieja Delhi, a nuestro hotel donde vamos a estar, en el mero corazón de la vieja Delhi. Va a estar bastante intenso.
Pero bueno, ya estamos preparados. Okay, cambie fuera. Okay. Yes. Japan. Five stars. Yes. Five star guaranteed. Are you adding? What? Yes. Ending trip. 1 minute. Thoda signal network problem. ¿Y qué se puede quedar? Sí. Thank you. Yeah, me too. My tip. Yes. Okay. Su tip. ¿Qué quieres su tip? Yes. Tip. No, dile que le vas a dar las estrellitas. Five stars. My tip. Dice you want my quiere tip? Un no, tip. You are mind. You mind. Dice que quiere un tip. Un tip. You mind. Que quiere mind. Un tip. Que no le quiere. You mind. Tip. Tip. Oh. No. Uber no recibe tips. Uber tips. No. Okay, no thanks. Okay. Su tip. A ver, si le va a dar un tip. Vamos a darle un tip. Hola, chef. Good evening. Yes. Okay. Please have a seat and enjoy the welcome. Okay. Mira. Ay, ay, ay. Y ahora una agüita. Ya estamos en nuestro hotel, el City Star. Nos tocó la 302. Welcome to our bueno. Hotel room here in the City Star. Esta es nuestra habitación en ese hotelito que ya está en el centro. Muy cerca de toda la zona de hoteles, nos dijo Pajaraham, es la zona donde estamos, que es la de mochileros, sí, está muy cerca el hoteles, tren de Delhi, sí. Nos dijo nuestro taxi, nuestro Uber, que hay como 40,000 hoteles en esta zona. Hoteles, guest houses, de todo. Wow. Pues bueno, a ver, hay que investigar si sí o si no. Esta es nuestra habitación. Algo que nos gustó fue de que nos dieron este platón de frutas. Y es complementario. Son muy amables, o sea, nos trajeron dos chavos, cada uno con una maleta. Lo van a ver en el video porque va a estar ahí. Nos trajeron la fruta, papitas. Eso solamente nos lo yo quiero las papas. En el crucero, que nos recibían con fruta. Hay café y té, agua, pues complementario, como le dicen aquí. El menú para el restaurante está en el piso 7. Nuestro closet, una cajita fuerte. Bien. Para los estándares de la India, este es super nice, ¿eh? No. Esta es la. Acá. La cama que es incluso más grande que la de él. Vista. Es a una callecita, una callezuela. Y ahí está la calle. Ahí está la calle. Ah, mira, sí se ve la calle. Se alcanza a ver la calle. Lo bueno que los vidrios están gruesos porque hay mucho ruido. Después la tele. Tenemos nuestra tele. Tenemos los programas. Y el baño. Chiquito, pero bien. Está bastante limpio hasta ahorita todo lo que se ve. Muy bien el hotelito, ¿eh? Sí. Bueno, pues esta fue la cápsula de nuestra habitación en Nueva Delhi y seguimos reportándoles. Sí, es una vergüenza estar comiendo McDonald's aquí en la India. Pero no hemos comido nada desde ayer y ya es la noche del otro día. Y para experimentar, sí
y con la panza vacía, si algo con especias o algo, entonces venimos algo. Venimos aquí a McDonald's, algo curioso. No hay hamburguesas de carne de res, porque no existen la aquí. Sagrada. Entonces son de pollo, o pollo. O cosas raras ahí, o vegetarianas. Eso es una cosa curiosa, no hay de res. Tenemos una McPollo con sus papitas y su refresco. Nos costó todos los paquetes de los dos en 537. Divídalo entre 4. Y eso es lo que nos costó. En peso mexicano. Eso. Se llamaba Spicy Chicken. Ahora lo entiendo. Está súper picoso. Pensamos que era como Spicy de Estados Unidos. Pero no. No, sí está bien picosita, pero bien rica. Está muy buena, pero está muy picosa. Tiene como sus saborcitos a especias de por acá, o sea, está, sus condimentos están ricos. El pollo está crujiente y bien picosa, es lo que nos sorprendió, que sí está picosa. Dios. Son las 7 de la noche aquí en la vieja Delhi y ya fuimos a dar una vuelta alrededor del barrio. Mañana ya estaremos tomando video, pero hay muchos hoteles, restaurantes y todo en las calles de alrededor. Y bueno, también aquí hay muchísimo tráfico también. Creemos que esto no se va a acabar, que va a seguir así toda la noche. Bueno, estamos en la terracita del hotel, está bien padre. Aquí hay restaurante, hoy no comimos aquí, pero mañana vamos a desayunar aquí. Y se ve bastante bien, y aunque hay mucho ruido, pero el lugar está bonito. Se lo decoraron, le echaron ganas. Le echaron ganas en la decoración. Y tenemos con vista al caos. Eso no puede contar un lapso aquí. Así. Saludos desde Delhi. Ah, como decía Maris, bueno, vamos a terminar la cápsula dando el tour en el restaurante. Ese es el restaurante. Mañana vamos a venir a desayunar aquí. Nos gustó el elevador, nos gustó este detalle del elevador, que es de cristal y se ven las entrañas del edificio. Nunca me había tocado un elevador así. Entraña, piso, entraña, piso. Llegamos a nuestro piso. Y exactamente ese es nuestro cuarto. Adiós.